Hola chicos y chicas, soy Robby, aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V y continuamos con las noticias previas al lanzamiento de GTA V y GTA Online para las nuevas plataformas para Xbox One y PlayStation 4. Y hoy chicos ha salido, y esto no es una filtración, es completamente oficial y vosotros mismos lo vais a poder comprobar. Abajo en la descripción vais a tener el enlace al Social Club en el que vais a poder comprobar y ver cuáles van a ser los vehículos nuevos que vamos a tener tanto en PlayStation 3 y Xbox 360 como en las nuevas consolas, como en el nuevo juego que va a salir el próximo martes en PlayStation 4 y Xbox One. Yo aquí voy a enseñaros 6 de ellos, voy a dar mi opinión y vamos a presentarlo con todos vosotros, pero yo os animo a que vayáis abajo a la descripción y busquéis el enlace al Social Club, en el que, bueno, pues no sé si lo han hecho a posta, se les ha colado o qué, pero cambiando lo que es la consola, en la barra de arriba, quitas lo de PlayStation 3 y pones PlayStation 4 y te salen las nuevas opciones del nuevo juego. Y vamos a comenzar, chicos, con el repaso a los primeros vehículos. Y aquí tenemos el primero de ellos, que hay que decir que no va a salir en principio, o parece ser, todo apunta, que no va a salir en el modo online. Este va a ser un vehículo, el Sprung Buffalo, que es un búfalo aquí todo curradísimo, con la publicidad de la misma Patty. Me parece que la Patty tiene publicidad de esta, me parece que es una bebida o algo así que está dentro del juego. Entonces el búfalo este que está tuneado, que parece un coche de carreras, pues lo tendremos inicialmente, parece ser, que va a ser para el modo campaña. Es otro búfalo de todos los muchos que tenemos, un Bravaro Sprung en este caso, dentro del apartado de los deportivos, que, como digo, pues parece ser que no va a estar en principio en el online. Ya pasó con el búfalo de Franklin y con un montón de coches más que, bueno, finalmente así que acabaron en el modo online. Pasamos al siguiente, que tampoco va a aparecer, parece que inicialmente vaya a estar disponible en el modo online, que es este Go Go Space Monkey. Es un nombre bastante raro, pero bueno, de esta misma marca tenemos más vehículos en el juego, que como estás viendo parece ser que también, bueno, parece ser un vehículo de carreras, pero también puede ser un vehículo que parezca que como que está promocionando algo, ¿no? Parece una especie como de juego dentro del propio juego o algo así. Entonces, bueno, pues también tiene bastante publicidad parecida a como tiene la Bati o tiene el coche que acabamos de ver justo anteriormente. Como estáis viendo, tiene bastante velocidad para hacer, me imagino que sean los valores que tenga por defecto el coche. Y bueno, pues parece ser que está bastante chulo, aunque bueno, el búfalo anterior tenía un poquito más. El siguiente que os voy a enseñar, pues ya va a estar en el modo online. Si os fijáis en la ventana de abajo, en la foto, en la parte de abajo, vais a ver que estará disponible a través del Legendary Motorsport, que será un vehículo del tipo lujo que podremos vender de dos plazas, que se va a llamar Gigac Camellion o algo así. Es un tipo deportivo que, la verdad, bueno, pues tampoco es una gran cosa. Una cosa que tengo que deciros, chicos, es que no van a salir vehículos súper nuevos. En principio, cuando el martes salga el juego, seguramente tendremos actualización en PlayStation 3 y Xbox 360, y tendremos pues la actualización básica de prácticamente todos los juegos. Cuando los compramos vienen casi siempre con una actualización. Bueno, pues este va a ser uno de esos coches que tendremos en el modo online, y parece ser, bueno, pues que lo tendremos tanto en el modo online como en el normal, como en la campaña, ¿no? Bueno, vamos a continuar, y este es uno de mis favoritos, que ya lo habíamos visto en alguno de los trailers, que es el vehículo, vamos, el... lo diré, es un submarino, por así decirlo, que está en el apartado de barcos. Aunque parezca que no va a estar en el modo online, sí que tiene toda la pinta de que vaya a estar, porque en la página del Social Club aparecen los dos sitios, tanto en el modo, en la campaña, como en lo otro, como en el modo online, que es el Kraken, que es una especie como de submarino que en la vida real existe o es muy parecido, y en la vida real saca fotos, graba vídeo, etcétera, etcétera. No sé qué pondrán, qué es lo que van a poner en el modo, en GTA, pero bueno, como digo, esto en el modo, en el modo vida real iba a decir, pues esto pues hace vídeos y hace fotos, ¿no? Y bueno, vamos a por el quinto de los vehículos, que es una moto, la Nagasaki Carbon RS, que es una de las motos que harán competencia directa a la batilla por el tipo de moto. Como estáis viendo, es una moto del tipo lujo, también del Legendary Motorsport, que tiene muchísima velocidad y muchísima aceleración. Y como estáis viendo, pues seguramente pues visualmente se parece un montón a la Bati, a la Bati RR, ahora mismo el nombre no me sale. Bueno, a la Bati que todo el mundo utilizamos para las carreras de motos. Bueno, pues esta pues le hará la competencia, porque como estáis viendo es muy similar, y la tendremos tanto en el online como en la campaña.
Y el último de los vehículos que vamos a analizar o ver rápidamente en el día de hoy, ya digo que hay unos cuantos vehículos más que lo tendréis abajo en la descripción, en el enlace al Social Club, es este bólido, que es el bólido de la marca Vapid, que es el Hot Knife. Es una auténtica maravilla, lo parece que le falta lo que es la parte de delante y se le ve el motor ahí completamente al descubierto. También es un vehículo que va a estar tanto en el modo online como en el modo campaña. Tiene bastante aceleración, la velocidad no llega a las 4 rayas, pero va a tener la misma velocidad que aceleración, lo cual está bastante bien, eso sí, la frenada se queda bastante cortita, como estáis viendo ahí. Y estará disponible a través del Legendary Moto Sport, también como la mayoría de los vehículos que os estoy enseñando aquí ahora mismo. Y por último, no es un vehículo, pero os quería enseñar una cosa que tampoco se había dicho nada o no había salido y ya ha salido de manera oficial, y es un nuevo arma de mano que va a ser este hacha que tenemos tanto en el modo online como en la campaña, como estáis viendo aquí. Esto, todas las imágenes no son filtradas, chicos, las tenéis en el Social Club, en el modo carrera, tenéis ahí todo, que podéis intercambiar entre lo que es el personaje principal de vuestro online o en los personajes del modo campaña. Mira, chicos, antes de despedirme quería decir que mucha gente me lo está preguntando, que no voy a dejar de subir vídeos en PlayStation 3, no voy a dejar de grabar carreras con vosotros en PlayStation 3. Evidentemente voy a tener que compaginar también con PlayStation 4, pero bueno, lo voy a intentar compaginar todo y no voy a abandonar para nada, porque sé que sois muchísimo los que estáis en PlayStation 3, que me lo estáis preguntando, y que no lo voy a dejar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, chicos, espero que os haya gustado la información, que la compartáis, que dejéis un pedazo y un poderoso like, cualquier cosita y duda en los comentarios. Quiero ver qué pensáis. Iros a la página del Social Club, echarle un ojo a los demás vehículos y venidos aquí otra vez al vídeo a comentar cualquier cosilla que queráis, que estaré yo encantado de responderos y de entrar en debate, que aquí está el canal y los comentarios están para eso, para empezar a hablar entre todos nosotros. Y nada, chicos, y yo nuevos, para no perderos ningún vídeo más, suscribiros, dejad vuestro like, vuestro favorito, y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. ¡Adiós!